Muy Amigos, muy buen día. Mi nombre es Cristian Rodríguez por parte de Mecánica y para todos ustedes que nos ven desde sus casas en esta Expo Mecánico Virtual Guadalajara 2021, es un gusto tenerlos aquí en esta presentación. Vamos a estar trabajando en este pequeño video con respecto al tema del sistema monitoreo de monitoreo presión, de presión de los neumáticos en, en el vehículo. Este es el sistema TPMS que actualmente está ganando un gran terreno en la cuestión del diagnóstico en los sistemas nuevos. Eh, muchas personas han topado con muchos problemas con este sistema. Hay personas que no saben cuáles son las recomendaciones que debemos de seguir. Entonces, en este pequeño video vamos a realizar un paseo por todos los procedimientos o la mayoría de procedimientos y recomendaciones que tenemos que realizar para eh, ejecutar un diagnóstico correcto en este sistema. ¿Bien? Vamos a estar analizando eh, una pequeña presentación que les tengo preparadas, los cuales eh, vamos a estar eh, conociendo los tipos de sistemas, vamos a estar conociendo la información. Ahí tenemos ya la, la pantalla, vamos a ver qué sistemas cómo se conocen, cómo trabajan, cómo funcionan y bueno para esto vamos a, a, a trabajar con esta pequeña presentación. Eh, está enfocada a en los sistemas TPMS o el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos de la mayoría de las marcas no tienen un enfoque en una marca. Y vamos a tratar de utilizar los equipos de diagnóstico o los escáneres que normalmente ustedes cuentan. Equipos de diagnóstico comerciales que ustedes eh, utilizan o que conocen a alguien que tiene, que son los equipos de diagnóstico más convencionales aquí en México, eh, teniendo en cuenta que, que bueno, eh, estamos aquí en la Expo Guadalajara, ¿verdad? Expo Guadalajara Internacional 2021. Eh, pero también para países de Latinoamérica, si nos están viendo desde Latinoamérica, bueno, tenemos este es, estos equipos de diagnóstico también eh, con ustedes. Eh, y bueno, ya saben, si quieren la compra de algún equipo de diagnóstico, pueden contactarme para hacerles llegar su equipo de diagnóstico en el que estén interesados. Eh, bueno, vamos a estar trabajando con este, esta presentación y vamos a hablar de algo muy, muy elocuente que es eh, cómo se diagnostica realmente si la presión está eh, o la presión es correcta o no. Bien. Se supone que se ha dejado a la expectativa del usuario para determinar si la presión es correcta o no es correcta, la presión de inflado de un neumático en el vehículo. Eh, resulta también que hay personas que dicen que el por qué eh, vamos a utilizar un sistema de monitoreo de presión de los neumáticos si realmente es muy fácil eh, medir la presión. Entonces hay personas que dicen, bueno, pues yo no quiero tener ese sistema porque eh, se me hace un gasto de dinero innecesario cuando yo puedo medirle la presión a un neumático de una forma muy fácil. Sin embargo, no es eh, algo correcto porque de manera visible no es muy fácil percibir si la rueda eh, está inflada o no. Para eso tenemos esta pequeña animación eh, donde, fíjense bien, le tomamos fotografías a un vehículo inflado al 100%, bajándole la presión del aire y tomando una fotografía en cada momento. Por ejemplo, aquí tenemos una rueda al 100% donde nos indica que tiene eh, 38.4 o 240 kilopascales de, de, de presión la rueda. 34.8 psi, pounds on square inch o libras sobre pulgada cuadrada. Eh, y miren, cuando nosotros bajamos al 90%, este, realmente no tomamos eh, mucha diferencia. Pasa lo mismo eh, con otras presiones. Incluso podemos llegar a estar casi hasta la mitad, ¿verdad? al 50% de, de presión en el neumático. Y para nosotros no es percibible, pudiéramos llegar a pensar que la presión es correcta. Eh, casi hasta el 40% es cuando empezamos a, a, a tener una variación eh, física en el tamaño y la forma del neumático o de la rueda. Entonces, esta presión, ya que la vemos o ya que la notamos, realmente vemos que estamos menos del 60% de, de presión de inflado y eso puede ocasionar un problema. Varias de las razones por las cuales se debe de mantener una presión correcta en el sistema de neumáticos es que eh, tenemos la función, de la, de la economía. En función de la economía, la presión debe ser la correcta, ya que si la presión es muy baja, tenemos un alto consumo de combustible. Se dice que cada eh, porcentaje de, de, de presión disminuido ejecuta un aumento de kilómetros, eh, una disminución de kilómetros por litro o un aumento de gasto de combustible. Entonces, todo esto es eh, directamente proporcional al, al inflado del neumático. Entonces sí es muy importante la presión del neumático para poder determinar si el vehículo consume o no eh, combustible o más combustible de lo normal. Incluso me ha tocado a mí personalmente en el taller eh, que recibir vehículos que los mecánicos o los clientes indican que tienen problemas de suspensión o ruidos en la valero masa o en la valero doble, porque indican que cuando la rueda está avanzando, girando, genera un zumbido. Eh, bueno, resulta que una presión muy baja hace que los taquetes o la goma de las, de las llantas o de los neumáticos generen un golpe y un ruido de tipo zumbido cuando tocan con el pavimento. Entonces, este zumbido se puede llegar a confundir con alguna flecha o punta homocinética, en confundir con algún valero de masa. Entonces, es importante o es primordial determinar que la presión es correcta antes de buscar algún otro componente dañado, pensando equivocadamente que tenemos ahí un problema. Este, eh, por cuestión de seguridad, eh, las estadísticas de los gobiernos, principalmente de Estados Unidos, indican que una gran cantidad de accidentes o de la mayoría de vehículos que han tenido accidentes fuertes, fatales en carreteras de alta velocidad, eh, al menos una de las cuatro ruedas contaba con baja presión de inflado. Eh, entonces, el bajo, la baja presión de inflado de los neumáticos puede ocasionar... Que el vehículo no tenga una buena eh, manejabilidad, una buena eh, control de dirección. Cuando pasas por algún eh, charco o laguna de agua que pueda existir en la carretera, se puede sentir un control o, o descontrol de la dirección eh, o un control incorrecto de la dirección. Entonces, son cuestiones que son importantes prevenirlas para no tener ese problema. Eh, el, el, las agencias gubernamentales de Estados Unidos han indicado que a partir del 2008 eh, todos los vehículos que son matriculados en ese país tienen que contar con un sistema de medición de presión de los neumáticos deben de contar con TPMS entonces obligatoriamente si tienes un vehículo 2008 y que este tenga una procedencia americana de Estados Unidos eh, normalmente este vehículo va a contar con los sistemas eh, TPMS o sea que al día de hoy, en el 2021, deberíamos de tener ya un, eh, pues un alto índice de vehículos con este problema y bueno, tenemos ahí esta, esta ligera condición de, de daño que normalmente ya están llegando al, al taller. Eh, ocasionalmente los problemas, más adelante les vamos a dar un resumen, pero eh, ocasionalmente la mayor cantidad de problemas que tiene el sistema TPMS son ocasionados por las mismas personas. Personas eh, como algunos técnicos o no técnicos que abren las llantas, que abren los neumáticos, llanteros, el talachas o los o los o los chambitas que hacen ahí las, las, las reparaciones, ¿verdad? De las, de las llantas. Este, abren una llanta, no tienen precaución a la hora de desmontar la llanta o a la hora de montar la llanta, no saben cómo tratar ese sensor, no saben para qué es ese sensor y bueno, se lo ponen por ahí para que dé vueltas. Este, y bueno. Mil razones más, pero normalmente yo creo que un, entre un 70 y 80% de, de probabilidad de falla de un sistema TPMS es ocasionado directamente por un usuario, por una persona, es un problema humano. Eh, el otro restante, creo que otro 30 al 20%, tiene que ver con el desgaste natural de, de, de la batería, por ejemplo, un sistema normal provocado por algún choque, una falla. Eh, no ocasionada por ningún problema o por, por ninguna persona, este, normalmente un desgaste de la batería interna o algún choque donde tuvo que intervenir una línea de comunicación o algo, bueno ahí tenemos ya un problema de, del sistema TPMS, sin embargo, la mayoría, como les repito, son ocasionadas por eh, manipulaciones humanas, entonces tenemos que conocer esa, esa información. Este, y bueno, ahí tenemos esta este pequeño eh, animación donde vemos cómo está inflado al 100% y podemos disminuir la presión. Y realmente la forma visible anda cerca de los 50 o 60 por ciento. Ya cuando es demasiado tarde que queramos llegar a, a inflar, bien. Y cuando está a menos de 40, 30, 20 por ciento, pues vemos que realmente la rueda ya está muy desinflada, que el ring casi toca el, el piso y bueno, ahí ya es. Ya es cuando podemos tener problemas en, en la vida útil de nuestro neumático. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de los tipos de TPMS. Los tipos de TPMS se, se dividen en dos por su método de, de obtención de datos. ¿Bien? Se le conoce como TPMS directo y TPMS indirecto. TPMS directo e indirecto por su forma de medición. Cuando es un TPMS directo, la presión es medida directamente por un sensor de presión dentro del neumático. Y cuando tenemos un sensor de, de TPMS indirecto, eh, esta presión es calculada matemáticamente por un programa, ya que, eh, que se encuentra, es un programa que se encuentra dentro de una de las computadoras o módulos de control, eh, y bueno, está calculando la presión con respecto al giro de los neumáticos. Este sistema TPMS indirecto trabaja por medio de los frenos ABS. Entonces, los sistemas ABS o el sistema de frenos antibloqueo, Cuentan con unos sensores en cada una de las ruedas, estos sensores se les puede llegar a conocer sensores ABS. Eh, normalmente son conocidos así. La forma correcta de conocer estos sensores se les conoce como Sensor Wheel Speed Sensor, que es el WSS. Los sensores WSS eh, miden la velocidad de cada una de las ruedas eh, por separado y así el sistema ABS se encarga de calcular matemáticamente cuánta presión eh, está en cada una de las ruedas. Eh, se dice que cuando, una presión es, cuando la presión es menor, el radio de la rueda también es menor. Entonces, si el radio de la rueda es menor, entonces el giro que va a tener esta rueda va a aumentar y la frecuencia de la señal del WSS también va a aumentar. Entonces, eh, es importante estar midiendo la frecuencia constantemente de cada una de las ruedas para determinar este problema. Bien. Eh, mientras que el sistema TPMS directo eh, utiliza un sensor interno en cada, en cada rueda y mide la presión que está dentro de ella. Entonces, este sensor eh, literal está midiendo la presión y está mandándola por medio de una señal inalámbrica. Esta medición eh, directa de la presión dentro de las ruedas pues tiene que eh, ser inalámbrica debido a que no se le puede poner un cable ahí en ese componente. Entonces... Eh, la medición directa se realiza con un sensor el cual envía una señal por radiofrecuencia, por RF, los cuales eh, se dividen en dos tipos. Hay sensores que mandan señal modulada en 433 MHz y hay sensores que mandan una señal modulada en 315 MHz. Entonces, estas eh, frecuencias moduladas no pueden ser eh, intercambiables, es decir, un vehículo que utiliza sensores de 315 MHz Solamente puede eh, recibir este tipo de sensores y viceversa, uno de 433 solamente puede utilizar este tipo de sensores, no pueden ser intercambiables un sistema con otro. Eh, normalmente hay elección por parte de los fabricantes, eh, muchos de los vehículos Chrysler pueden llegar a utilizar de 315 MHz, otros de los vehículos asiáticos, eh, incluso japoneses, eh, los vehículos asiáticos eh, como japoneses pueden utilizar de 433 MHz. Bien, entonces. Eh, sin embargo, también hay vehículos de Chrysler, algunos Dodge, algunos Jeep que utilizan 433. Entonces, no es una regla determinar eh, qué sistema trae, qué sistema debe traer. No hay una opción de cuál sistema es mejor. Es solamente eh, dos tipos de frecuencia para evitar confusiones y para evitar este, eh, que existan duplicidades. Bueno, realmente es solamente por decisión del fabricante. Bien, ahora, sea cual sea la frecuencia. Eh, vamos a tener los eh, sensores por forma. ¿bien? Entonces, los sensores por forma es que tenemos eh, sensores de tipo válvula que tienen la forma de la válvula, tal cual la válvula por donde se le echa aire a la rueda, y tenemos sensores que se les conoce de tipo banda. Estos sensores de tipo banda van eh, atornillados, bueno, van fijos, sujetos por medio de un fajo de goma, un fajillo ajustable a la parte interna del rim de los vehículos. ¿Ven? Estos sensores de tipo banda son muy conocidos o muy utilizados por la marca Ford. Entonces, Ford utiliza mucho estos sensores de tipo banda. Y cuando tú reemplazas un sensor de tipo banda, sí le puedes poner uno de tipo válvula. O viceversa, si tú quieres quitarle los de tipo válvula y ponerle de tipo válvula de banda, sí puedes eh, hacer el intercambio, siempre y cuando respetes eh, en utilizar la misma frecuencia eh, de modulación. Bien ahora y los de tipo válvula se dividen en dos tipos aparte de, de lo que ya estamos dividiendo. Los de tipo válvula los vamos a, a dividir por material eh, los válvulas de goma y las válvulas de metal. entonces las válvulas de metal el cuerpo es como de una aleación de aluminio de, una, de un metal duro muchos han mencionado que son como un tipo de plástico polímero muy duro que no es realmente metal pero bueno se les conoce así porque eh, tiene una pequeña aleación metálica, y las válvulas de goma. La válvula de goma es aquella válvula que parece como si no tuviera nada de, de sistema. Entonces, aquí tenemos eh, una válvula de, de metal y tenemos una válvula de goma, la cual ustedes la pueden ver eh, con mayor eh, nitidez en la imagen, eh, con respecto a, a la diferencia de válvula de metal y válvula de goma. Tú fácilmente vas a poder identificar el tipo de válvula. Eh, si es de metal, se ve físicamente la válvula de metal, que es como más de color blanca y la válvula de goma es de color negro sin embargo la válvula de goma se confunde con todas las válvulas de goma convencionales así que es muy difícil identificar si trae válvula o no bien este ahora este tipo de válvulas se pueden utilizar una pregunta que me han hecho siempre es podemos utilizar una válvula de goma en una válvula de metal o viceversa quitar las válvulas de metal y ponerle de goma o, poner, o quitarle todas las de goma y ponerle de metal porque me gusta cómo se ve más las de metal. Bueno, eh, se recomienda que donde se utiliza la válvula de metal es cuando tienes rines de aluminio y el orificio es más pequeño. El orificio de la válvula en rines de aluminio son más pequeños. Entonces, cuando el orificio es más pequeño, tienes que ponerle válvula de metal. Y en los rines de aleación, los rines metálicos, los rines de acero o de fierro, como lo conozcan. Eh, estas válvulas de goma sí pueden entrar más fácilmente porque el orificio es más grande. Entonces, si en caso de que lo pueda hacer, sí lo puedes intercambiar. En caso de que no, bueno, tienes que ponerle el tipo de válvula que debe de llevar. Normalmente, no es una regla, pero normalmente los rines de aluminio pueden tener eh, válvulas de, aluminio, de, de metal y los rines de aleación van a tener válvulas de goma. Bien, entonces ahí es la, es la pequeña diferencia. Eh, bien. Ahora, ¿cómo trabaja el sistema del TPMS indirecto? Bueno, el, el sistema TPMS indirecto eh, utiliza la frecuencia que mandan los sensores, ya sea de reluctancia variable, los generadores, eh, o ya sea sensores de tipo magnetoresistivos. Estos sensores que van eh, montados ahí sobre la masa, que están eh, mirando o detectando el reluctor que está en la parte del valero interno o por parte de un dentado en la punta homocinética, está determinando la velocidad de cada una de las ruedas. Y matemáticamente, bueno, determina que la frecuencia de una de las ruedas es mayor durante mucho tiempo. Y bueno, determina que la rueda está baja en cuestión de presión de inflado. Eh, sí, sabemos que cuando da curva, eh, un vehículo da vuelta, eh, algunas ruedas, las ruedas internas a la curva, eh, giran diferente a las ruedas externas pero no dura 10 minutos dando vueltas en la misma, en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, por método de, de algún tipo de algoritmo interno en la computadora, determina el mismo sistema que la presión del, de inflado de una de las ruedas es incorrecta. Entonces, es importante mantener la presión siempre inflada al mismo, al mismo nivel para evitar, como dijimos al inicio, accidentes eh, donde pudiera estar involucrada el tipo de frenado el agarre la manejabilidad la maniobrabilidad y también para mantener siempre el mismo consumo eh, de combustible a la hora de manejar para tener siempre un consumo correcto lo más acercado a lo que nos indique el manual de usuario o del fabricante bien entonces cuando tenemos un eh, consumo elevado de combustible también eh, yo siempre les recomiendo checar tanto afinación como componentes presión eh, pero algo muy importante también la presión de inflado de los neumáticos ¿bien? entonces eh, el sistema de medición eh, indirecto está así tenemos esta pequeña imagen donde tres eh, ruedas tienen una frecuencia de giro convencional por ejemplo a 23 eh, km por hora puedes tener 70 Hz de frecuencia en el, en el sensor de velocidad de rueda pero una rueda está eh, girando a 100 Hz por ejemplo tiene una señal de 100 Hz una, una señal cuadrada y bueno, determinamos ahí que tenemos un, un problema en este, en este sensor. Bien, eh, es importante inflar los, eh, las ruedas a la presión correcta y bueno, siempre mantener la presión eh, recomendada. Bien, eh, este sistema de TPMS indirecto, tenemos ahí una imagen en la pantalla que es un vehículo, un Audi. Y realmente muchos de los vehículos europeos implementan esta, este sistema de medición de presión de los neumáticos de manera indirecta. Eh, muchos de los vehículos Volkswagen también cuentan con sistema de medic medición indirecta, el cual no vamos a encontrar eh, sensor físico en, en la rueda. Entonces tendremos que hacer ahí un ajuste para poder eh, hacer el aprendizaje. Incluso en sistemas de TPMS indirecto, eh, los equipos de diagnóstico tienen la función de permitir al usuario cambiar el tamaño del neumático. Si cambias el ring, si cambias la llanta, eh, si cambias el tamaño del funcionamiento del eje, eh, la frecuencia va a ser incorrecta y bueno, va a tener una incorrecta correlación entre la velocidad del vehículo completa, eh, las mapa, eh, los mapas de inyección y la presión de los neumáticos. Entonces, podemos realizar un ajuste de aprendizaje para cuando cambiamos el tamaño, hacer un, un ajuste de, eh, de factor piñón, algo parecido, para determinar que funciona correctamente este, este sistema. Entonces, eh, bueno, eh, ahí está la... Una de las cuestiones cuando traen sistemas indirectos. Cuando traen sistemas directos, bueno, vamos a tener otras, otras precauciones que realizar y otros servicios que ejercer. Por ejemplo, el sistema de TPMS indirecto lo podemos diagnosticar con un equipo de diagnóstico. Resulta que la computadora que realiza el diagnóstico de este sistema o del TPMS es la propia computadora de los frenos ABS. Como en la computadora de los frenos ABS tenemos montado... Eh, los sensores de velocidad de rueda, bueno, a él es el que le vamos a preguntar los códigos de falla relacionados a este sistema. Entonces, el sensor de velocidad de rueda, normalmente conocido como ABS o correctamente identificado como WSS, envía una señal cuadrada que es procesada por el módulo de control del ABS. Esta señal cuadrada, cuando cambia de frecuencia, bueno, eh, la computadora la interpreta de ciertas formas para determinar que funciona correctamente o existe un fallo. En caso de que exista un fallo, va a encender una luz indicadora de, de falla en el sistema, eh, como un check de TPMS. Esta luz indicadora de falla de TPMS va a existir siempre que exista, siempre que exista algún problema, algún este, dato incorrecto, alguna información, algo incoherente. Va a lanzar un aviso de que el sistema de presión debe ser eh, revisado, eh, checado correctamente para evitar algún problema. Bien. Mientras que un sistema de TPMS directo lo que está utilizando son pequeñas antenas de radiofrecuencia. Muchas personas dicen que funciona como por infrarrojo o por Bluetooth. Bueno, realmente no funciona con ninguna de esas tecnologías. Trabaja con una señal eh, inalámbrica que se le conoce como radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia es eh, emitida por una antena transmisora eh, y debemos de tener una antena receptora. La antena receptora normalmente la vamos a encontrar en la salpicadera. Eh, o en el salpicadero del vehículo, el cual recibe la información por parte de la antena eh, emisora. Entonces, esta antena emisora Va, o transmisora va a generar, va a medir la presión, va a mandar la señal de presión, va a mandar la señal de la temperatura, y bueno, esta señal eh, emisora es este pequeño sensorcito que está dentro del, del, del tipo válvula. Entonces, eh, este sensor... Va, eh, se va a estar encargando de mandar la información al vehículo. bien Normalmente las antenas podemos encontrar tres antenas o cuatro antenas, hasta cinco antenas. Entonces, los vehículos en la parte delantera es posible que sí utilicen siempre una antena en cada una de las salpicaderas o salpicaderos. Y en la parte trasera podemos encontrar una sola antena en la cajuela o dos antenas en los salpicaderos o tres antenas en los salpicaderos y aparte en la cajuela para medir la rueda de refacción. Resulta que hay sistemas o hay vehículos que cuentan con TPMS en la quinta rueda. Entonces la quinta rueda es la rueda de refacción o la rueda de, de, de emergencia. Esta llanta de emergencia debe de contar también con su sensor TPMS funcional y programado para que funcione y que se apague el foco indicador de avería del TPMS. Hay personas que buscan la forma de eliminar este sistema porque eh, no entienden que deben de, de, de tener estos sensores y este sistema funcionando correctamente para garantizar que su vehículo y, la, y garantizar la manejabilidad correcta de su vehículo. Entonces, eh, nosotros como mecánicos tenemos la responsabilidad de convencer al cliente de que utilice los sensores correctos y mantenga su eh, vehículo en perfecto estado para poder manejar siempre en óptimas condiciones entonces ya sea que tenga cuatro sensores eh, TPMS o cinco sensores TPMS y que tenga tres cuatro o cinco antenas bueno debemos de garantizar el funcionamiento correcto del sistema de TPMS directo bien entonces eh, ahí tenemos en la imagen una antena donde normalmente está montada en la salpicadera eh, activa el sensor para solicitarle la información y el sensor manda una solicitud de respuesta, el cual indica eh, a cuánta presión está inflada el, el, el neumático, eh, qué temperatura está dentro de la rueda y qué, eh, cómo está la batería de vida útil dentro de su mismo sensor. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos el sistema de TPMS directo. El TPMS directo también es diagnosticable por medio de un equipo de diagnóstico, por medio de un escáner. Entonces... Siempre y cuando la computadora esté en la red multiplexada, podemos acceder con un equipo de diagnóstico conectándolo al conector de diagnóstico J1962, normalmente conocido como conector ob 2 o el DLC. Entonces, cuando accedemos por medio de un equipo de diagnóstico, eh, vamos a ver la información que le está mandando el sensor a la computadora. ¿Ven? Este, aquí tenemos en la pantalla un pequeño sensor eh, de tipo metálico, de tipo válvula metálica el cual genera una señal eh, por radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia se puede traducir como un dipolo magnético que es traducido por ondas de, de radio, que los traduce o los adapta a la antena para que la computadora de TPMS lo detecte. En caso de que no exista alguna señal o la señal sea incorrecta, entonces vamos a tener un foco indicador de advertencia de avería en el sistema TPMS y nosotros como mecánicos somos responsables de garantizar el funcionamiento correcto de estos elementos. Bien. Entonces vamos a realizar un diagnóstico y solución de fallas en el TPMS. ¿Bien? La luz indicadora de falla es muy importante identificarla. Hay vehículos los cuales pueden contar con una luz indicadora de baja presión y una luz indicadora de falla del sistema TPMS, o sea, dos focos eh, diferentes. Entonces, ya sea que traiga un pequeño indicador de que la presión sea baja o que traiga un sensor, un foco indicador que eh, la, la, el sistema falla. Otros vehículos pueden llegar a tener un solo foco indicador de falla para tanto presión baja como falla en el sistema. Entonces, es importante identificar qué sistema puede traer. Ahí tenemos tres, en la pantalla tenemos tres tipos de focos indicadores, los cuales pueden estar eh, identificados de varias formas. El más común es el, la imagen de a medias. Bien una pequeña llantita eh, seccionada donde tiene un eh, símbolo de admiración y bueno ahí en este eh, símbolo de admiración bueno nos va a indicar que tenemos un problema en el sistema TPMS bien entonces eh, los problemas de, del sistema TPMS no van solamente a una baja presión puede ser baja presión o puede ser eh, que falte alguno de los sensores esas son las fallas más típicas pero también podemos tener un código de falla de antenas abiertas o con cortocircuito a positivo, cortocircuito a negativo, eh, corto entre las líneas, este, circuito abierto totalmente, ya que las antenas están eh, montadas directamente sobre la salpicadera y pueden ser eh, dañables por algún choque. Entonces, si el vehículo fue de choque o de algún siniestro, estas antenas pueden llegar a dañarse, a romperse de casualidad o que a la hora de que haya pasado por laminado eh, o laminado y pintura, una persona haya desconectado esa antena sin saber la razón de por qué tiene esos elementos y, bueno, ya no tenemos una lectura correcta, satisfactoria de los sensores TPMS. Entonces, las antenas son muy importantes también de, de revisarlas. Bien, entonces. Eh, dice, ¿cuándo va a encender el foco indicador de, de avería? Bueno, cuando existe una presión del, 70 al, del 75% al 80% eh, menor a, a lo que establecido en la memoria de la computadora. Bien. También cuando se rebase el límite inferior para la activación en una tabla oficial. Existe una tabla oficial de cuánto deben de ir llenados los, los neumáticos dependiendo del tipo de neumático. Bien. Y en caso de que exista un código de falla almacenado en el módulo de control TPMS. Bien. La tabla que les menciono es esta tabla que tenemos ahí a continuación. Esta tabla es la tabla del FMBSS número 138, lo cual nos indica cada tipo de neumático, cuánto debe de estar inflado, hasta cuánto es la presión máxima y cuánto es la presión mínima de, de activación del sistema TPMS. Esto sería lo más correcto de seguir. Sin embargo, si no tenemos a la mano esta tabla o, no nos, o se nos olvida, la pregunta es... ¿Cuál sería la presión correcta de inflado de un neumático? Bueno, muchas personas siempre han referido que 30, 32, 35 PSI es lo correcto. Otras personas eh, indican que siempre debe de ir más inflado a la parte delantera que la parte trasera. Otras personas dicen que debe de ir más inflado a la parte trasera que la parte delantera. Otros me dicen que debe de ir siempre al 80% de la presión máxima inflado de inflado de la capacidad máxima del, de la goma o de la llanta. Este, Otros dicen que debe de ser el doble del, de la medida del RIN, o sea que si un RIN mide 15 pulgadas, bueno, entonces tendrías que inflarla a 30 este, libras sobre pulgada cuadrada. Toda esa información realmente no está basada en una realidad. Lo correcto es siempre basarse en la tabla y si no contamos con la tabla, lo correcto es siempre utilizar la información del fabricante. El fabricante les va a entregar la presión de inflado de los neumáticos. En una tabla etiqueta que debe de estar pegada cerca de la chapa del conductor, es decir cerca del lienzo B de la, del vehículo del lado del conductor. El lienzo B, el lienzo A es donde se, se sujeta el parabrisas y el lienzo B es la unión en donde van las dos puertas entre las dos puertas de, de la parte delantera y trasera en caso de vehículos sedanes. Ahí en ese lienzo debe de estar una pequeña etiqueta donde nos dice la presión de inflado de los neumáticos. A esa presión se, le debe de, eh, se debe de respetar y a esa presión se deben de inflar los neumáticos porque es la programación correcta que tiene eh, la computadora del, del vehículo, ¿bien? Entonces, siempre procuren o consultar la tabla FMBSS138 o la tabla que está pegada en una etiqueta en el lienzo eh, del vehículo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esta información muy, muy valiosa. Ahora, vamos a hacer un diagrama de flujo muy genérico, ¿bien? Algo muy, muy... Eh, muy general. Dice, cuando tenemos un foco indicador de falla, dice, ¿el indicador de falla está encendido, sí o no? En caso de que no tengamos un indicador de falla, bueno, tenemos ahí, finalizamos nuestro proceso, nuestro sistema trabaja correctamente, no hay que hacerle nada al sistema. Bien. Ahora, si, si contamos con un indicador de, de, de falla en el sistema TPMS, lo primero que tenemos que ver es ver si el tablero nos indica... Algo de ayuda para este, para esta solución. Muchos de los tableros pueden indicar con algunos símbolos, abreviaciones, con algunos eh, símbolos o letras. Algunos tableros son más avanzados y ya cuentan con una pantalla virtual donde nos indican el tipo de presión, el nivel. Bueno, dependiendo del tipo de tablero, es importante que veamos si el tablero nos dice qué problema tiene. Bien. Si nos dice que la rueda delantera izquierda está baja, que no tiene señal, que la señal es incorrecta, que hay un sensor duplicado, hay que hacerle caso primero al tablero, ya que estamos dando un diagnóstico sin utilizar ningún equipo de diagnóstico con toda la facilidad de que el tablero nos está ayudando en, en, este, en esta revisión. ¿Bien? En caso de que el tablero no indique ninguna información, entonces debemos de acceder con un equipo de diagnóstico, con un escáner. El escáner que vamos a utilizar es cualquier tipo de equipo de diagnóstico que se conecta al conector de diagnóstico J1962, el mejor conocido como OBD2, y este realizar un diagnóstico para leer códigos de falla, borrar códigos de falla, visualizar la línea de datos en tiempo real y así determinar en dónde está el problema. ¿Bien? En caso de que el tablero sí nos diga algún problema, eh, como nos dice eh, la tabla, bueno, hay que ver en qué se relaciona el problema. Si solamente es de presión, la solución es inflando. Si solamente eh, o si el problema ya es interno, tendríamos que darle una lectura a los códigos de falla. ¿Bien? Entonces, ¿es correcta la presión de inflado? Bueno, si sí es correcta, hay que realizar un aprendizaje de servicio, un recé de servicio, que es el, la función de servicio tradicional. Vamos a hablar más adelante cómo ejecutar esta función de servicio eh, para poder terminar con nuestro, nuestro diagnóstico y determinar que las ruedas están todas funcionales, que se están en la posición correcta y que el sistema funciona de manera óptima. En caso de que la presión no sea la correcta, bueno, tendremos que inflar a la presión recomendada por el fabricante, por la tabla o por la etiqueta en, el, en la chapa de la puerta. Bueno, y opcional podemos ejecutar un reset de servicio para garantizar la posición y el funcionamiento de los sensores. Ok, una vez que hayamos identificado el problema o en caso de que tengamos un código de falla eh, avanzado, bueno, tendríamos que dar solución al código de falla y proceder con todo el, el, el correcto procedimiento de borrado de códigos de falla reparación de lo que tengas que reparar reemplazar el sensor que tengas que reemplazar y bueno este llevar a cabo tu diagnóstico final bien ahora equipos de diagnóstico cuántos equipos de diagnóstico podemos conocer bueno es importante eh, pensar que si nosotros queremos comunicarnos con la computadora del tpms o si nosotros nos queremos comunicar con un sensor TPMS, son dos tipos de comunicaciones distintas. Bien. Aquí vamos a poner que la línea punteada es una comunicación inalámbrica, mientras que una eh, línea eh, continua es una comunicación alámbrica. Bien. Por ejemplo, tenemos aquí un equipo de diagnóstico que físicamente es el TS401, uno de los equipos de diagnóstico de, de la marca Autel. Eh, fueron uno de los pioneros en, en entregarnos esta información. Y en facilitarnos el diagnóstico a bajo costo. Entonces, estos equipos de diagnóstico AUTEL 401, por ejemplo, se pueden comunicar con el sensor de manera inalámbrica. Tenemos ahí las líneas punteadas de manera inalámbrica. Entonces, ahí podemos conocer eh, el ID de un sensor. Tenemos un ID, tenemos eh, la presión a la cual está inflado, tenemos la temperatura eh, que tiene en su alrededor y nos puede decir el estado de la batería interna de este componente. Bien. Actualmente, los equipos comerciales que pueden comunicarse con un sensor de manera inalámbrica eh, son el TS408 y el T1000 bien, de Foxwell. Entonces, de Autel el TS408 y de la marca Foxwell el T1000. Estos dos equipos de diagnóstico se van a poder comunicar con un sensor y tú le vas a poder preguntar a cuánta presión está trabajando, cuál es su ID, es decir, cuál es su nombre, eh, a cuánta temperatura está trabajando a su alrededor, cuál es la temperatura que está dentro de la, de la rueda. Y en qué condiciones se encuentra su misma batería. Eh, sabiendo que los sensores cuentan con una batería interna, es como una pila de reloj de, de una pila de plata, esta pila no es reemplazable. Muchas personas pueden llegar a intentar desarmar el sensor para reemplazarle la pila, pero no es recomendable hacer el, el, el reemplazo de esta batería, ya que eh, pudieras no dejar correctamente ensamblado con la misma eh, consistencia el sensor, pudiera quedar. Desensamblado y bueno, se puede llegar a, a soltar de su posición. Eh, al día de hoy, en el 2021, es tan fácil conseguir sensores inalámbricos que, que bueno, eh, no vale la pena ya esforzarse eh, en desarmar el sensor para cambiarle la pila cuando fácilmente podemos realizar un, un reemplazo. Bien. Ahora, este, tenemos un equipo de diagnóstico que puede establecer comunicación vía cable, o sea, vía conector de diagnóstico de manera alámbrica o inalámbrica, pero por medio de un BCI este equipo de diagnóstico, por ejemplo, tenemos aquí el CJ8K de Injectronic, el cual también tenemos en este, en este año disponible para, para la compra. Este equipo de diagnóstico nos puede diagnosticar todo el sistema TPMS a la computadora de los TPMS. O sea que podemos acceder a la red multiplexada y dar lectura de códigos de falla a la computadora de TPMS. Pero es importante saber... ¿Dónde se encuentra el TPMS instalado? Muchas de las veces el TPMS, como lo vemos en la imagen, es una computadora por separado. Pero en otras ocasiones el TPMS puede estar dentro de otra computadora. Lo que pasa como en los vehículos Chrysler, Jeep y RAM, donde vehículos que cuentan con la computadora WIN, que es un módulo de, de, de componentes inalámbricos, eh, también recibe las antenas de, de la señal del TPMS. O sea que si nosotros tendríamos que... Eh, diagnosticar un TPMS en Chrysler tendremos que acceder al inmovilizador y a las llaves y a los controles de la alarma y ahí junto a esa información vamos a tener la información del TPMS porque está todo agrupado en un módulo de componentes inalámbricos. Entonces bueno hay que saber dónde vamos a buscar la computadora del TPMS. Puede estar como una computadora independiente o puede estar dentro de otra computadora. Bien, entonces. Los equipos de diagnóstico que normalmente vamos a trabajar, eh, que cuentan con estas funciones, los más conocidos de Injectronic, pues el CJ8K, el Foxwell, el i70 Pro, el i70 No Pro también va a poder acceder a esto, y a de los más conocidos, el MaxiSys MS906, este MaxiSys también va a poder realizar este diagnóstico eh, TPMS vía alámbrica a la computadora de los TPMS. ¿bien? Ahora, tenemos también. Eh, equipos híbridos Estos equipos híbridos Pueden eh, comunicarse de manera inalámbrica A un sensor Y se pueden comunicar de manera alámbrica A la computadora de los TPMS Por ejemplo, este equipo de diagnóstico Que tenemos allá a medias Es un Foxwell T2000 Este Foxwell T2000 puede hablar con un sensor De manera inalámbrica Ahí lo tenemos representado con unas líneas punteadas Y puede comunicar también alámbricamente Al conector diagnóstico Al DLC, al J1962 O conector OB2 Bien, entonces podemos preguntarle tanto a uno a otro para verificar que la información sea correcta. Si tú eres una persona que se dedica solamente al diagnóstico TPMS, mi recomendación es que tengas un equipo híbrido. Si tú eres una persona que tienes un taller especializado en la reparación de fallas y salvación de problemas, bueno, te recomiendo que tengas un equipo profesional que se comunique al conector diagnóstico y uno de los equipos de lectura inalámbrica. Aunque hay personas, hemos visto y hemos conocido personas que tienen uno de cada uno, no importa que, que lo tengan repetido, pero de otra marca, para poder satisfacer todas las posibles soluciones y toda la cobertura que pudieran no contar uno u otro equipo de diagnóstico. Entonces, bueno, ahí sea como sea tu taller, te recomiendo eso. Si eres una persona que solamente quieres dedicarte al TPMS, mi recomendación es adquirir un equipo de diagnóstico híbrido, el cual puede comunicarse de manera inalámbrica al sensor y de manera alámbrica única y exclusivamente a la computadora de TPMS, sin importar la comunicación a la a las bolsas de aire, al motor o al inmovilizador, porque realmente no, no vas a realizar esas tareas. Bueno, ahí tenemos esos equipos de diagnóstico. Estos dos equipos de diagnóstico que tienen esta función es de la marca UTEL, el TS508, y de Foxwell, el T2000. ¿Bien? Ahora vamos a leer códigos de falla en, en la computadora de TPMS. Con un equipo de diagnóstico genérico no vamos a poder realizar la lectura de códigos de falla en, en este sistema. Pues ya sea que entremos con el equipo en modo genérico o que tengamos equipos de diagnóstico genéricos OBD2 genéricos no vamos a poder establecer la comunicación. Esto debido a que los equipos de diagnóstico genéricos solamente entran a motor y a transmisión. Pero un equipo de diagnóstico expandido o profesional sí va a poder acceder a la lectura de los códigos de falla. Por ejemplo, vamos a poder autodetectar el BIN, escribir el BIN, seleccionarlo de manera manual. Ya sea que detecte el sistema o hagas un auto-scan, vamos a tener que buscar la computadora de TPMS y acceder a ella. Una vez que accedamos a la computadora de TPMS, tenemos que saber qué podemos hacer ahí dentro. Dentro de la computadora de TPMS, con un escáner expandido o profesional, vamos a poder dar lectura a la información de la computadora, lectura de los códigos de falla, borrado de códigos de falla visualizar línea de datos en tiempo real y generar las funciones especiales o funciones de servicio en el TPMS, ¿bien? Entonces nuestro objetivo ahorita es dar lectura a un código de falla de un vehículo que tiene el indicador encendido, ¿bien? Entonces tenemos aquí la pantalla de un MaxiSys, es una de las pantallas más conocidas porque muchos de las eh, personas aquí presentes como ustedes cuentan con los eh, diagnósticos de MaxiSys, de la marca Autel. Bueno, esta es la pantalla principal del, del sistema operativo. Vamos a abrir la aplicación de MaxiSys. Abrimos la aplicación de MaxiSys, la cual esta es la pantalla principal de la aplicación. Nos vamos a la parte de diagnóstico. Y aquí vamos a ver la, el modo genérico B2 y por marcas. Vamos a abrir la marca Hyundai. Eh, dentro de Hyundai tenemos la selección automática o manual. Vamos a seleccionarlo de manera manual. Eh, seleccionamos aquí el año. Este, vamos a ponerle 2017, por ejemplo. Eh, vamos a ver un Elantra, seleccionamos con el, la mano Elantra, ponemos el motor 2.0 o 2.4 litros, el motor que sea. Y nos puede preguntar alguna información adicional, si es automático o manual, si es DSG. Bueno, realmente ponga lo que le pongas, no es relevante en este momento porque vamos a acceder al sistema de TPMS. Entonces, eh, puede seleccionar cualquier tipo. En caso de que nos diga con llave inteligente o sin llave inteligente, es también para seleccionar el tipo de sistema entre PCM e Inmo Tablero. Y bueno. De nuevo, no es algo relevante. Vamos a ir a la parte de diagnóstico y en diagnóstico vamos a ir a unidades de control. Lo estamos haciendo todo manual. Bien, aquí podemos ver un listado de computadoras, por ejemplo, el módulo de control del motor, la transmisión, las bolsas de aire, el body, el TPMS, el freno de estacionamiento. Entonces, vamos al a TPMS. Accedemos a TPMS y ahí podemos ver las opciones de lectura de información de la computadora, leer y borrar códigos de falla, línea de datos y las funciones especiales. Bien, en lectura de códigos de falla me aparecen dos códigos de falla, el C1122 y el C1335. El C1122 nos indica que el sensor FR, o sea, eh, delantero derecho, eh, tiene una batería muy baja. Y el, el código de falla C1335 nos dice que el sensor RL, que es el trasero izquierdo, tiene una falla. No nos especifica qué, pero tiene una, una falla. Bueno, esos dos códigos de falla son los presentes. Y tendremos que dar solución a este sistema TPMS. Entonces, yo te recomiendo ahora pasar a la línea de datos en tiempo real en tu equipo de diagnóstico. De nuevo, un equipo de diagnóstico genérico tampoco nos va a indicar la línea de datos eh, porque un escáner genérico solamente entra a la computadora de motor y transmisión en caso de contar con sistemas PCM. Entonces, un equipo de diagnóstico expandido profesional sí nos va a servir para realizar este trabajo. Entonces, ya sea que eh, accedamos de manera automática o manual, eh, tengamos el listado de modos de control, tendremos que ir a la computadora de TPMS. Dentro de la computadora de TPMS vamos a ver las funciones y vamos a tener la línea de datos. Entonces, ahora vamos a ver el mismo vehículo, pero voy a acceder de otra forma en el MaxiSys para diagnosticar estos códigos de falla. Entonces, tenemos nuestra pantalla principal del sistema operativo, abrimos la aplicación de MaxiSys, abrimos la opción de diagnóstico. Dentro de diagnóstico tenemos otra vez las marcas, que es Hyundai, Nissan, Chevrolet. Aquí solamente ponemos tres por referencia. Abrimos otra vez Hyundai y vamos a poner selección automática. Donde dice selección automática podemos dar lectura al código eh, BIN. Le damos una opción o un botón donde dice leer y el equipo puede leer automáticamente el BIN. En caso de que no lea automáticamente el BIN, podemos escribir manualmente el BIN. Es decir... Se nos abre un tablero, se nos despliega el tablero y escribimos el BIN para que la computadora o el, el, la tablet nos decodifique el BIN. En caso de que lo haya leído o haya, lo hayamos escrito correctamente, nos va a preguntar, ¿esa codificación del BIN nos corresponde para un Elantra 2017 2.0 con transmisión manual con Smart Key, con llave inteligente? ¿Desea continuar o es correcto? Si es correcto, le damos que sí, si no, pues salimos y modificamos nuestra selección. Ahora, ya con esta función automática, le vamos a dar en donde dice diagnóstico. En la parte de diagnóstico nos vamos otra vez en unidades de control y accedemos a TPMS a la computadora de los TPMS. Entonces, nuestro objetivo es obtener la línea de datos en tiempo real de este sistema, así que nos vamos a la opción donde dice línea de datos, ¿bien? Aquí en la línea de datos tenemos todos los parámetros en nuestra pantalla touch, las vamos a poder graficar y verificar. En este caso, vamos a ver que tenemos un eh, sensor, dice y sensor, eh, el ID, tenemos, eh, está un ID que es el nombre del sensor, tenemos el ID 7BA1F402, está en hexadecimal, tenemos la presión del sensor delantero izquierdo a 29.3 psi, tenemos la temperatura de la rueda, está a 45 grados y el porcentaje de la batería está a 90%. Pero el sensor 2, eh, el sensor delantero izquierdo, tenemos el valor hexadecimal del nombre, o sea, la computadora... Sabe cuál sensor está buscando. Si un sensor llega con el mismo eh, ID hexadecimal, lo interpretará como que esa información es de esa rueda. Pero es muy difícil que existan dos sensores con el, con el mismo valor hexadecimal. Entonces, pero la presión es cero o no tenemos un valor de presión, no tenemos valor de temperatura y no tenemos un valor de, de batería. Entonces podremos determinar que o ese sensor no está disponible. O que ese sensor está ahí, pero ya está muerto, ya no tiene señal porque la batería eh, llegó a su fin y ya no tiene ninguna información que, que, que ofrecer. ¿Bien? Entonces, eh, este, este trabajo o este acceso de línea de datos lo estamos realizando con un equipo de diagnóstico MaxiSys. Es eh, el mismo para toda la familia de la gama MaxiSys y MaxiDAS de Autel. Este, sea cual tenga, eh, que tengan ustedes en su taller, bueno, ahí tenemos esta información. Eh, y ya saben, si tienen alguna duda o cualquier eh, componente, comentario adicional o que su equipo de diagnóstico no funcione correctamente, échenos una llamadita para asesorarlo. Los ayudamos con los equipos de diagnóstico. Este, y en caso de que tengan alguna duda, bueno, pues, eh, o que quieran comprar un equipo de diagnóstico, bueno, sin, sin, sin problemas y con todo gusto se los, se los vendemos eh, nosotros aquí directamente en Mecánica. Bien. Este, precauciones al trabajar con TPMS. Bueno, eh, las precauciones que debemos de tener es siempre conocer eh, principalmente el sistema TPMS y saber qué hacer y qué no hacer. Como les dije al, al inicio de la plática o de esta charla, la mayoría de fallas que existen en el sistema TPMS son ocasionadas por el humano o por el usuario. Entonces siempre hay que tener precaución al desmontar el neumático del ring. Eh, debemos de tener siempre los torques de apriete de los tornillos involucrados ya que muchos de los sensores cuentan con tornillos o te, pequeños tornillos angulares para sentar el sensor en el ring y esos sensores deben de tener un torque correcto. Bien, debemos de tener también precaución al montar el neumático en el ring. Los sensores de tipo banda o fajo que los utiliza la marca Ford se deben de colocar 180 grados de la válvula de inflado. Es una de las recomendaciones por el fabricante. Y no colocar químicos de inflado de emergencia con eh, sistemas de TPMS directo. Es decir, los, eh, esos pequeños químicos de espuma que inflan o, o hacen de emergencia el, la recuperación de, de aire perdido tienen eh, un pequeño pegamento plástico, es como una espuma pegajosa o como es un silicón eh, o, o algo pegajoso que puede llegar a introducirse dentro del sensor, bloqueando o obstruyendo la zona de medición y bueno, dañando este, este componente. Entonces no es, es compatible los sistemas de inflado de los neumáticos con, eh, con el sistema TPMS. Bien, no, no, es, no es correcto utilizar esos químicos. Bien, y el sistema eh, de TPMS directo es totalmente compatible con gases nobles de inflado como el nitrógeno, por ejemplo, lo tenemos ahí. Entonces, eh, hay personas que dicen que los sistemas de TPMS no funcionan con nitrógeno, no es correcto. Hay personas que dicen que el sistema TPMS solamente debe de llevar nitrógeno, tampoco es correcto. Puede ser de una u otra forma, no es una regla, eh, pero bueno, ahí es, es, es importante que ustedes lo conozcan. Bien, ahora vamos a entrar a la función de servicio. La función de servicio mmm, normalmente le llaman programación, pero no es una programación. Acuérdense que es solamente una función de aprendizaje de los sensores y de posición. Bien, eh, los sensores eh, llegan en una posición, fíjense bien, tenemos eh, los sensores con ID 1, 2 y 3. Ahí tenemos la, el acomodo en español y el acomodo en inglés. Tenemos el, del, el delantero izquierdo, delantero derecho, trasero izquierdo y trasero derecho. Eh, en inglés tenemos el front left, tenemos el front right, tenemos el rear right y tenemos el, el rear left, bien, el trasero izquierdo. Eh, la forma de acomodarlos o la forma de numerarlos es del 1 al 4. por orden de las manecillas del reloj visto del vehículo desde arriba, así como llegó el, el vehículo. Bien. Y la forma de rotar las ruedas es que nosotros rotemos las traseras hacia adelante y las delanteras hacia atrás, pero de manera cruzada. Entonces, esta información es, eh, es importante porque debemos de considerar dónde quedó el, el, la nueva posición del sensor. Bien. Entonces, si nosotros eh, hacemos una rotación de servicio porque el vehículo no lo pide o porque el usuario no lo pide, entonces tenemos que tener en cuenta... De que la posición de los nuevos ID van a cambiar. Los IDs se van a ir a unas posiciones diferentes. Aquí estamos haciendo que varíen las posiciones de los, de los IDs. Entonces, en caso de que tengamos un sistema totalmente correcto y programado y aprendido y todo correcto, pero hacemos una rotación y se nos llegara a ponchar el neumático que estaba en la parte delantera izquierda, ahora el neumático está en la parte trasera derecha, totalmente del lado contrario. El, el sistema TPMS nos va a indicar en el tablero que la rueda delantera izquierda está baja o tiene una presión baja. Vamos a ir a la rueda delantera izquierda y nosotros la vamos a ver físicamente correcta y vamos a generar una duda. Entonces no sabemos si la presión sea correcta, si el sensor funcione, si no funcione. Entonces para esto tendremos que realizar una función de aprendizaje o la función de reset de servicio. ¿Bien? Esta información de la rotación... Es válida para los vehículos que no cuentan con rines eh, direccionales. Es decir, hay rines que tienen su forma de espiral o que tienen su, su forma helicoidal con respecto al giro del vehículo. Entonces, los rines de la derecha siempre tienen que ir en la parte derecha y los rines izquierdos tienen que ir en la parte izquierda. Aunque hay otros que, bueno, pues tienen que hacer la rotación desmontando la goma o como sea, como lo hagan, deben de hacer los servicios de rotación eh, como ustedes ya lo han estado haciendo. Bien. Entonces vamos a tener una lectura directa eh, con un sistema TPMS. Bien, tenemos otra vez un vehículo visto desde la parte de arriba y tenemos un equipo de diagnóstico de lectura inalámbrica individual. Bien, entonces por ejemplo tenemos este que es el T1000 y vamos a darle lectura a una de las ruedas. Aquí generamos la lectura y eh, nos dio la, la lectura del ID en hexadecimal. Tenemos un, un ID 2B5C. 432F, la presión está a 29.3 psi, la temperatura de trabajo está a 25 grados centígrados y la batería está correcta en este sensor. Vamos a otro de los sensores, eh, tenemos la misma la, la información, ¿verdad? tenemos el ID, otro ID, tenemos la presión que es correcta, la temperatura también se considera correcta y la batería también está correcta. Vamos ahora a la rueda 3, vamos a realizar la lectura en la rueda 3, tenemos también otro ID. Tenemos la presión de 30 psi, tenemos una ligera variación, no es, no es muy significativo. Eh, 26 grados centígrados en la temperatura y la batería también se encuentra de manera correcta. Bien, en esta última rueda, la cuarta rueda, eh, la información tenemos el, el ID, tenemos otro ID en hexadecimal, tenemos la presión, tenemos la temperatura y la batería en las cuatro ruedas. En caso de que tengamos un sistema de cinco ruedas, la quinta rueda siempre es la rueda de refacción. Entonces tendremos que darle lectura a la rueda de refacción donde está instalada para poder determinar si el sistema funciona o no correctamente. Ven, ahora cómo determinar que tenemos un problema de lectura en los sensores TPMs. Bueno, resulta que si nosotros leemos y la información mostrada es incorrecta, es decir, si nosotros vemos que la rueda está inflada, pero la presión dice 0 PSI, entonces tenemos un problema. También si la temperatura nos dice 130 grados centígrados, pues bueno, tenemos una presión muy elevada, una temperatura muy elevada el cual no corresponde a la temperatura física que nosotros estamos percibiendo, entonces se pudiera eh, determinar que ese sensor puede estar fallando. ¿bien? Ahora, si nosotros damos lectura a ese sensor, tenemos una recepción o una información de regreso, pero la batería nos indica que está baja, entonces ese sensor también deberá de ser reemplazado, porque próximamente va a empezar a dar problemas. Eh, mientras que si nosotros damos lectura y no genera ninguna lectura, pero nosotros sabemos que cuenta con sensores TPMS, entonces podremos determinar o que no cuente con el sensor, pero se quedó con la pura válvula, o que el sensor esté ahí, pero ya está totalmente muerto, ya no tiene batería para generar ninguna señal de información hacia nuestro equipo de diagnóstico. Entonces, eh, esta información la podemos obtener con los equipos de diagnóstico que ustedes tengan. Eh, los más comunes son de Foxwell, el T1000, el T2000. Y el de Autel, el TS408 y el TS508. Bien. Ok, ahora vamos a solicitar la transmisión de datos. La información que envía un sensor no la envía esporádicamente. Solamente cuando es solicitada su información, el sensor envía la, eh, esta información. Entonces, esta información no la envía siempre para que el sensor esté en modo sleep. Entonces, cada que el vehículo le solicita la información, la antena que está en la salpicadera le manda una solicitud de información y el sensor le responde. ¿Bien? Pero, ¿cómo hacer esa solicitud de información de manera extraordinaria? Bueno, eh, podemos despertar el sensor cuando lo tenemos en las manos. Eh, se dice como wake up o despertar de una forma de, de, de estar do dormido o en sleep o una forma de, de estar hibernando. Dice, las formas de despertar un sensor es disminuir 10% la presión. Entonces, cuando tenemos una presión disminuida rápidamente, la, el sensor va a generar una eh, información la cual debe de ser detectada por cualquier antena que esté a su alrededor. Entonces, si nosotros disminuimos la presión o le bajamos el, el aire 10% a, la, a, esta, a esta rueda, bueno, tendremos que, eh, tenemos una activación del sensor de manera inmediata. Bien, si nosotros le acercamos un imán, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño imancito que es el que estamos viendo allá en, en la pantalla. Este pequeño imán eh, funciona para activar un platino que tienen los sensores originales eh, que son de inercia. Estos sensores de inercia se activan con inercia cuando la fuerza centrífuga de la rueda hace que el, el, eh, un pequeño platino gire o, o, o empuje a otro platino, activando el sensor, empieza a, a generar su su envío de señales. Entonces, por eso se integra este pequeño imán dentro de la cajita de varios de las herramientas TPMS eh, profesionales. Este, puede utilizar con cualquier otro imán convencional eh, y es muy raro los imanes que tienen que eh, activarse de manera con, con inercia. Entonces, así también lo vamos a tener. Eh, y bueno, disparo mediante una herramienta Trigger Tool. Los equipos de diagnóstico pueden solicitar la información mediante el disparo. Este disparo eh, normalmente es el que trabaja por la antena eh, receptora del, del que está pegado a la salpicadera del vehículo, genera un, un, un trigger para el sensor y el sensor envía la información de regreso. Entonces nosotros podemos simular un trigger para recopilar la información del sensor. ¿Bien? Pero también podemos eh, utilizar un trigger para hacer un aprendizaje manual. Por ejemplo, tenemos otro vehículo, por ejemplo un Chevrolet. Si nosotros eh, utilizamos una Chevrolet activa, vamos a, a utilizar el control de la alarma y presionamos los botones de activar y desactivar la alarma de manera simultánea durante 5 segundos, vamos a escuchar el claxon que suena una o dos veces y vamos a ver que la intermitente eh, o la luz de cuarto de la rueda delantera izquierda se queda encendida. En ese momento tendremos que activar el sensor, ya sea cualquiera de las tres condiciones o le bajamos el aire, o le acercamos un imán en caso de que sean imanes de por inercia o le generamos o le activamos eh, con la herramienta Trigger Tool para hacer la solicitud de información en este caso lo vamos a hacer fácil, vamos a bajarles el aire a la rueda para que active la antena eh, y detecte la antena de ese sensor vamos a ver que la, el foco del cuarto de posición delantero derecho encendió ahora de forma individual le bajamos eh, la presión a esa rueda y vamos a continuar con la rueda número 3 y finalizar con la rueda número 4. Una vez que hagamos este procedimiento, suena el claxon dos veces, destellan las eh, cuatro luces de posición de los cuartos o las intermitentes o direccionales y tenemos este procedimiento finalizado sin ningún equipo de diagnóstico. Bien. Eh, lo importante es conocer los procedimientos manuales para poder realizar este tipo de adaptación o aprendizaje. También lo podemos hacer con un equipo de diagnóstico. Por ejemplo, si nosotros activamos el botón de activar y desactivar la alarma en este mismo Chevrolet, se va a habilitar el modo de aprendizaje y nosotros le podemos arrimar una herramienta Trigger Tool. Activamos la herramienta, generamos la activación y generamos la lectura. Ya sea que utilices una, un Foxwell o que utilices un Autel, por ejemplo, o que utilices otra herramienta convencional o cualquier tipo de herramienta que tengas que sea un Trigger Tool. Vas a poder realizar este procedimiento de activación de los sensores eh, en las ruedas. Bien. Eh, aquí tenemos los equipos compatibles para poder hacer un trigger tool o hacer la activación mediante disparo: eh, de Foxwell el T1000, el T2000, de Autel el TS408 y el TS508. Ahora vamos a hacer un aprendizaje de posiciones con equipo de diagnóstico, con un escáner. Entonces, conectamos el equipo de diagnóstico al puerto de enlace de datos, que es el DLC, al conector J1962 o el puerto V2. Bien, lo vamos a hacer con un MaxiDAS DS808. Este es un MaxiDAS, el cual pues vamos a ir a la parte de funciones de servicio. Vamos a donde está el icono de TPMS y nos indica que se van a borrar toda la información contenida de la computadora del TPMS y vamos a escribir nuevos valores. Bien. En este caso, nuestro escáner está esperando que activemos o que escribamos de manera manual los eh, IDs. Si nosotros ah, conocemos los IDs, tendremos que escribirlos en el equipo de diagnóstico o podemos ir a activarlos de forma manual. Ya sea que los activemos por medio de la dona de activación y que la computadora los vaya detectando automáticamente, sea cual sea la condición, aquí estamos haciendo todas las variaciones con un equipo de diagnóstico conectado al puerto de enlace, al DLC. Con un imán, bajándole el aire, con un trigger tool, como sea. ¿Bien? Pero los equipos que son compatibles para hacer el aprendizaje de los sensores TPMS sin trigger tool son el NT680 Tool, el NT680 Pro, el I70 de Foxwell, el I70 Pro también de Foxwell. De la marca Autel tenemos el MaxiCheck, el MD o el MaxiDiag 808. Eh, tenemos el MaxiDAS eh, eh, o el DS808, que es el, el MaxiDAS. Eh, el MS906, el que es el Maxisys 906 y de la marca Injectronic, pues ahora tenemos el nuevo CJ8K que también es compatible con esta función de eh, TPMS. Bien, ahora vamos a hacer eh, ahora el aprendizaje, pero con un equipo de diagnóstico híbrido. Este equipo de diagnóstico que puede leer tanto las ruedas como conectarse al, eh, al puerto de enlace de, de datos. Bien, tenemos eh, las ruedas vistas otra vez desde arriba. Tenemos un TS508 o un T2000. Eh, damos lectura a cada una de las ruedas por orden de, de, de a la orden del de sentido de las manecillas del reloj. Este, vamos a la rueda 2, vamos a la rueda 3 y seguimos leyendo todos los IDs. Bien, aquí tenemos la lectura del 3, tenemos la lectura del 4. Ya una vez que tengamos las 4 o las 5 IDs leídas, ahí mismo sin apagar nuestro equipo de diagnóstico, nos vamos. Eh, conectamos este mismo escáner al conector diagnóstico J1962 o OBD2 abrimos el switch y le damos a la opción donde dice transmitir información a la computadora bien nos dice los IDs detectados se escribirán en la memoria del módulo de TPMS desea continuar entonces tú le vas a poner que sí si deseas continuar eh, no tarda mucho y te va a indicar que los IDs se escribieron de manera correcta en la memoria del TPMS Presione cualquier tecla para continuar y salimos. Cerramos el switch para que se graben los valores. Esta función solamente es, es compatible con dos equipos de diagnóstico económicos híbridos, que es el Autel TS 508 y el T2000 de la marca Foxwell. Bien. Entonces, esta es una muy buena función porque te evitas eh, utilizar un equipo de diagnóstico muy caro y evitas estar anotando los IDs en un papelito, evitando algún error o alguna confusión en, en el mismo. Bien. Ahora vamos a programar eh, un sensor TPMS. ¿Cómo es la programación realmente? Entonces, para programar un sensor debemos de conocer qué eh, parámetros eh, debemos conocer. Un sensor TPMS original debe de tener varios valores. Entonces, primeramente un FCC que no tiene nada que ver nada con el ID. El FCC es un pequeño eh, el código de la antena, todo lo que tenga que ver para radiofrecuencias, este, eh, interferencias. Eh, todo lo que son eh, marcapasos, eh, señales eh, de radio, celulares, todos los elementos que sean antenas inalámbricas deben de contar con un FSC ID. No es el ID. ¿bien? Muchos de los eh, sensores originales pueden tener un, un ID, el ID o su nombre marcado impreso, pero muchos no lo van a tener, no se acostumbran a que lo tengan. Puede que diga la frecuencia, ya sea que diga de 315 MHz o 433. Y va a decir el fabricante. Los fabricantes originales de los sensores pueden ser Continental, Schrader, Siemens, TRW, por ejemplo, este Cup Entonces, hay eh, sensores originales que pueden utilizarse. Y vamos a tener también la parte oem Si tú vas a reemplazar un sensor original por un original, debes de mantener la parte oem siempre con el mismo número de parte. Pero el ID siempre va a cambiar. ¿Bien? Entonces, fíjense bien, ¿cómo es un reemplazo sensor OM por OM? Entonces, tenemos aquí un sensor BDO o TRW, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, tenemos el número de parte es el eh, 2742753SNA, es el número de parte, tenemos la frecuencia que es de 315 MHz, tenemos el fabricante es un TRW y tenemos el FSCID. Bien, damos lectura con un TS501, tenemos por aquí en esta imagen. Y damos la lectura, tenemos ahí el ID, tenemos la presión, pues como lo tenemos aquí fuera en la mano, tenemos 0 PSI, la temperatura es 23 grados, es la temperatura ambiente, y la batería es baja. Bueno, por esa razón lo estamos, lo estamos reemplazando. Compramos un sensor nuevo, original, y debemos de mantener el mismo número de parte, ¿ok? Entonces, el número de parte tiene que ser el mismo, la frecuencia tiene que ser la misma, el fabricante tiene que ser lo mismo, y normalmente el FCCID va a ser el mismo, el número de antena, ¿bien?, si nosotros damos lectura a este otro sensor original diferente, vamos a tener otro ID y la presión pues va a ser cero, la temperatura ambiente y la batería ok. Entonces, esta, este sensor es el que vamos a reemplazar por el que tiene la batería dañada. En este momento tenemos que instalar el sensor, hacer un aprendizaje y ya quedó. ¿bien? O sea, instalar el sensor en el vehículo, en la rueda que es necesario. Hacer un aprendizaje lo que hicimos anteriormente, ya sea con el Trigger Tool, ya sea con el Adona del Imán, o ya sea bajándole el aire, ya sea como sea que lo hagas, lo vas a tener que hacer. Bien. Ahora, ¿cómo puedo reemplazar un sensor original por un genérico? Resulta que hay marcas que instalan o que ya tienen a su disponibilidad sensores genéricos que pueden ser de doble frecuencia a muy bajo costo. ¿Bien? Por ejemplo, un sensor original que le damos lectura al número de parte y conocemos la frecuencia. Podemos darle lectura y conocer la información que habíamos visto anteriormente, pero ahora vamos a utilizar, por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos un eh, sensor MX de Autel, un MX sensor. Este MX sensor de color naranja es de 433 MHz. El fabricante es Autel, tenemos el número de parte, bueno, pues no tenemos número de parte. Este y el FSID debe de contar también con un FSID que es la antena. Le damos lectura a un sensor virgen TPMS con una herramienta Autel y no vamos a poder darle lectura. De hecho, eh, es uno de los problemas que más dan estos sensores, pero no es porque sean erróneos, sino porque no conocemos esta información. Cuando nosotros le damos lectura a un sensor virgen, lo más correcto es de que no tenga lectura, porque está virgen. No, tenemos, no le hemos creado el número de parte, no le hemos cargado el número de parte, no le hemos cargado eh, la frecuencia a la cual va a trabajar, o no le hemos cargado un ID. Bien, entonces el sensor está virgen y hay que programarlo. Bien, entonces no es un error. El error es lo que estamos cometiendo porque no estamos haciendo el procedimiento correcto. Bien, ahora vamos a programar un sensor genérico. Ahora tenemos un sensor eh, genérico de la marca Foxwell. Este sensor es de tipo válvula, de válvula de metal. Es un T10 y este sensor lo vamos a leer con un equipo de diagnóstico Foxwell. Bien, entonces vamos a un tipo de vehículo. Eh, nos metemos a una Isuzu, por ejemplo, a una Isuzu Rodeo. Nos dice que la Isuzu Rodeo trae un sensor de 433 MHz eh, del, de enero a diciembre del 2004. Entonces, eh, vamos a generar una activación de programación. Eh, vamos a, a escribirle un ID. Podemos escribir un ID con la parte de los botones. Eh, el ID tiene que ser hexadecimal, ya sea le ponemos un ID que nosotros queramos. En este caso, yo estoy utilizando uno de los IDs anteriores para hacer una, una clonación de ID y ya no tener que hacer un aprendizaje, bien. Entonces programamos el ID y nos va a decir que eh, este sistema eh, se programó correctamente. Ahí nos dice programación exitosa. Entonces cuando nosotros tenemos esta programación exitosa, eh, ya podemos instalar este sensor y podemos hacer el, el aprendizaje de, de este sensor. Bien. Si ustedes eh, tratan de programar un sensor a hotel con un equipo Foxwell no lo van a lograr hacer, si usted, o viceversa, si ustedes quieren programar un sensor Foxwell con un, eh, con un equipo de diagnóstico Autel no lo van a poder realizar. Los equipos eh, Autel sí son compatibles para activar todo tipo de marcas Autel, Foxwell, eh, Crader, Schrader, Continental, TRW, VDO, este Coop, lo que sea, lo que sea. Los Foxwell también van a poder activar todo tipo de sensores, pero eso sí tiene que quedar bien claro. La programación de un sensor Foxwell solamente es con un equipo Foxwell y la programación de un sensor AUTEL solamente es con un equipo AUTEL. Bien, entonces una vez que hagamos la lectura, ya vamos a verificar que el sensor ya tiene su ID, está a 0 PSI porque está fuera aquí en la mano, la temperatura es la correcta del ambiente y bueno, la batería está correcta. Los sensores T10 y los MX Sensor actualmente, al día de hoy, ya se venden con doble frecuencia, o sea que ya no es necesario eh, saber. ¿A ¿Qué tipo de frecuencia vas a querer o estás comprando? Ambos sensores vienen con ambas frecuencias, son dos en uno. Entonces, con el puro número de parte que le cargues el ID y la frecuencia va a funcionar para cualquiera de las dos. Son estos nuevos sensores que se pueden programar para la frecuencia y para el número de parte que sea del vehículo que sea. Bien. Ahora, un proceso completo del diagnóstico. El foco TPMS está encendido. Ahora este este flujo diagrama de flujo es más grande bien si no está encendido bueno ahí no tenemos nada que hacerle si sí está encendido tenemos que revisar la presión de inflado es lo primordial que tenemos que revisar la presión es correcta si no es correcta bueno tendremos que ajustar la presión correcta una vez que ajustemos la presión correcta es necesario circular el vehículo aproximadamente a más de 20 o 30 kilómetros por hora para que se generen las activaciones bien si la presión es correcta y aún así tienes el foco encendido, tendremos que generar un diagnóstico, ya sea por tablero o con un equipo de diagnóstico. Bien, si tenemos un código de falla que tiene que ser reemplazable, alguna línea abierta, alguna antena, algo que tiene que ser reemplazable o reparable, tienes que repararlo. Bien, si no existe una señal por alguno de los sensores o que la señal mostrada es diferente a la señal medida, si por ejemplo te está midiendo 20 ps y un un sensor de TPMS, pero físicamente tú tienes 40, entonces tienes una incoherencia de señales, eso significa que la presión tiene que ser o el sensor tiene que ser reemplazado, ¿bien? Entonces debes de confirmar una falla por sensor individual. Si es necesario reemplazar el sensor, tienes que saber cómo lo vas a reemplazar, vas a reemplazar un original por un original o un original por un genérico, ¿bien? Entonces la, la ventaja es que si utilizas un sensor OEM o un genérico, si utilizas un sensor original, vas a tener que hacer el aprendizaje siempre porque los IDs son diferentes siempre, ¿Bien? Eh, Y si utilizas un sensor genérico puedes escribirle al sensor genérico el ID del sensor que estás reemplazando y te evitas de problemas de hacer otra vez un aprendizaje, que es una clonación. O si tú a un sensor genérico le creas un ID nuevo, tienes que volver a hacer todo el aprendizaje, como lo hayas hecho, ya sea utilizando un eh, sensor original o un genérico por clonación o un genérico por crear un nuevo ID. Tienes que volver a ajustar la presión correcta y volver a hacer el aprendizaje o a circular el vehículo. Bien, entonces esta información es la que vamos a estar trabajando y es la que vamos a estar eh, conociendo con respecto a los, a los equipos de diagnóstico y a los sistemas eh, de TPMS. Entonces, esta es solamente una pequeña información de los equipos de diagnóstico de TPMS, de los sensores de TPMS que tenemos aquí. Tenemos algunos equipos de diagnóstico. Este, entonces yo los invito a que sigan participando con, con esta expo, con estos videos que estamos realizando, que sigan asistiendo a estas partes virtuales, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video les este, eh, invito a que descarguen la aplicación de mecánica para que conozcan más información de TPMS que conozcan los cursos virtuales que tenemos para ustedes en la aplicación que tenemos eh, que, que conozcan ustedes toda la información de, de la parte de red social la parte de la biblioteca toda la potencia que tiene la aplicación de Mecánica se descarga de manera gratuita para ustedes, ¿bien? Cualquier tipo de información adicional que ustedes necesiten, bueno, mi nombre es Cristian Rodríguez, les dejo aquí mi teléfono para que me contacten. Cualquier duda con un equipo de diagnóstico, alguna actualización de un escáner, sea el escáner que sea, me preguntan a ver si, si las hacemos, este, si es un Autel, si es un Foxwell, si es un F-Car, si es un Injectronic, este... El equipo que quieran ustedes actualizar podemos buscar la parte de la solución. Eh, en caso de que tengan eh, necesidad de algún curso, bueno, aquí con nosotros tenemos este, este, este servicio y bueno, estamos aquí a, a, a sus órdenes. Este, les dejo aquí mi, mi, mi teléfono, ahí está mi, mi nombre, Cristian Rodríguez, y mi teléfono para que nos contacten. Bien, entonces, eh, mi nombre es Cristian Rodríguez de nuevo, continuamos en esta expo, los dejamos en otro video y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, nos vemos para la próxima.